cumpliendo con todo lo que dice la norma cuando explica de qué manera uno puede protestar, al menos hoy en la República Argentina. Por un lado, tenés que no se está entorpeciendo el tránsito, ni en el Metrobús, ni en la 9 de Julio en ambos sentidos, ni mucho menos tampoco en las colectoras, ni tampoco en la Avenida Corrientes. Todo está abierto para que aquel que quiera transitar por la Ciudad de Buenos Aires lo pueda hacer sin ningún problema. Punto 2. Se está cumpliendo con la norma local. La norma local fue votada el año pasado, fue explícita a la hora de decir que en la Ciudad de Buenos Aires no se pueden utilizar ómnibus escolares para poder llevar a las personas que participan, por un lado, a una movilización social, a una protesta, o bien a los espectáculos deportivos, a las hinchadas. Eso tampoco está pasando en el día de hoy. Con lo cual, el escenario que tenemos hoy en esta movilización es muy simple. Hay un grupo de gente, que es un grupo no muy mayor, si uno lo compara con la gente que vino a protestar aquí en el día de ayer, que está toda concentrada en el ala sur de la Plaza de la República. Hay un operativo policial, no te diría discreto porque no lo es, porque se puede ver, se puede palpar, pero es un operativo respetuoso de la movilización, con una guardia policial que está abocada, te diría, de modo lineal, al contorno del ala sur de la Plaza de la República. Y por eso es que la policía no permite que ningún manifestante, que tiene su derecho constitucional de protestar ante el Estado, se salga de los márgenes de la ley. Es decir, que moleste a otra persona que quiere ejercer su libre derecho de transitar por la Ciudad de Buenos Aires. Esta protesta que está llevando a cabo hoy Barrios de Pie para protestar, valga la redundancia, contra la situación de pobreza que hoy existe y es palpable en la República.